nosotros, al ser un servicio de los denominados esenciales, desde el día 1 de la fase de cuarentena en la provincia, estamos prestando el servicio de registración esencial, que es la inscripción de todos los nacimientos y las defunciones ocurridas en la provincia, ¿sí? Uh-huh. Lógicamente se hace con un sistema de guardias, rotación de personal, y dependiendo de la situación epidemiológica de cada localidad dentro de la provincia, se implementa un funcionamiento distinto en cada oficina, ¿sí? Por ejemplo, es decir, en este momento, por ejemplo, en Paraná, que tenemos una situación más compleja epidemiológicamente hablando, estamos con una situación de dispensa de concurrir a los lugares de trabajo de todo el personal de administración, pero al ser un servicio esencial, se concurre con el sistema de rotación, con una guardia, para escribir nacimientos y defunciones, ¿sí? Pero en otras localidades, en donde ya hay una fase de distanciamiento social y los agentes, digamos, deben concurrir a su lugar de trabajo, lo que se procura, digamos, es que los empleados concurran en esta modalidad de rotación, ¿sí? Para evitar cualquier inconveniente. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, se puede inscribir un chiquito tanto en el Hospital Centenario, y le hablo del caso de Gualeguaychú específicamente, como, bueno, en las oficinas de calle Bolívar. En el caso que nazca un bebé, ¿cómo se hace? ¿Se va a la oficina del Hospital Centenario? ¿Se va a la oficina de aquí de calle Bolívar? ¿Se hace por internet? ¿Cómo se realiza? Exactamente. En realidad, la modalidad de inscripción de los niños es igual ahora que ha sido, digamos, siempre. No se ha modificado por esta situación, digamos, de la pandemia, en el sentido que, dependiendo del lugar de nacimiento, es el lugar de inscripción. Si el niño nace en el hospital, en principio es la oficina registral del hospital, salvo que hubiera alguna prórroga por alguna situación excepcional, la que debe tomar ese nacimiento, ¿sí? Son los progenitores los que por ley tienen un plazo de 40 días corridos de solicitar un turno a la oficina registral de la jurisdicción correspondiente para realizar la inscripción. Si dentro de ese, digamos, si pasado ese plazo no lo solicitan los progenitores, la oficina pertinente hace la inscripción de oficio, ¿sí? Esto con el certificado médico de nacimiento, que es el instrumento base para la inscripción de todos los niños nacidos en la provincia. ¿Se saca un turno por internet primero? Mire, nosotros ahora estamos aplicando en lo que es Paraná el turnero digital, es decir, que el turno se sacaría a través de la página vía web. Y en las otras oficinas, donde todavía paulatinamente la idea es aplicarlo, pero estamos mejorando un poco el sistema, se solicita por teléfono. Perfecto. Tanto el turnero digital como los teléfonos están cargados en la página web del registro civil. Uh-huh. O sea, que pueden acceder ahí a los teléfonos pertinentes, llaman a la oficina en el horario matutino y solicitan el turno. ¿En el caso de un fallecimiento? En el caso de las defunciones, el plazo es menor, lógicamente son 2 días hábiles de que ocurre el fallecimiento, y debe depender quién toma intervención, porque la obligación de denunciar la defunción puede ser por parte de los familiares, de los agentes de los nosocomios, de las funerarias. Normalmente, generalmente, los familiares endilgan esa tarea a las funerarias. Exacto. Quienes concurren a las oficinas registrales, lógicamente sin turno, por este tema del plazo, y solicitan se proceda a la inscripción, que se hace dentro de los 2 días hábiles, ¿sí? Perfecto. Y en el caso de los matrimonios, doctora, ¿cómo se está haciendo? Bueno, en principio lo que son matrimonios y uniones convivenciales estaban suspendidos por lógica razón, y a partir del 8 de junio, a través de un protocolo autorizado por el CODE, se empezaron a tomar matrimonios y uniones convivenciales sin expresión de causa. ¿Qué significa? Antes se tomaban solo matrimonios denominados in extremis, es decir, que alguno de los contrayentes tuviera peligro de muerte, o casos de uniones convivenciales por razones de salud, ¿sí? Ahora se habilitaron a través de un protocolo particular, donde solamente concurren los contrayentes y los testigos, y bueno, determinadas pautas específicas, digamos, para evitar que haya una propagación del virus, por supuesto, en las oficinas, solicitando turno previo también telefónicamente, concurren a llevar la documentación uno de los contrayentes y se le da el turno el día que ellos soliciten. Lógicamente, solamente matrimonios en oficina, no aquellos que normalmente se hacían en los lugares de eventos, porque están prohibidos los eventos sociales, ¿no? Por supuesto. O sea que Gualeguaychú, por ejemplo, no está tan complicado al tener menos casos, hace muchos días que no los tenemos, por suerte, no está tan complicado como otras ciudades como Paraná, que se siguen dando los casos. Sí, la situación va variando constantemente, pero sí, lógicamente en Gualeguaychú están habilitados, digamos, todos los servicios con estas particularidades, por supuesto, que hay que respetar protocolos, seguir siendo prudente, manteniendo el distanciamiento social, la utilización del tapabocas,
la higiene de manos, y bueno, lógicamente seguimos con un sistema donde impetramos a que también la responsabilidad individual de la ciudadanía para evitar, digamos, que la gente se conglomere en un espacio, sobre todo en una oficina, una repartición pública, ¿no? Por último, porque me estaba olvidando, ¿cómo se hace si hay que renovar documento, hay que sacarlo o a uno se le perdió? Exactamente. El trámite es exactamente igual que antes de la pandemia en el caso de Gualeguaychú, salvo algunas, como le decía, excepciones en algunas oficinas donde, bueno, debe hacerse el trámite a través de la página de RONAPER. En lo demás, se solicita el turno a través de la página web para el trámite que se desea hacer, identificatorio, sea renovación, cambio de domicilio, pasaporte inclusive. Lo único que está vedado es el trámite express. ¿Por qué? Porque el RONAPER no puede cumplimentar con los plazos de entrega de los trámites denominados express, por lo cual nosotros no podemos tomar ese trámite al ciudadano porque no le podemos garantizar que le llegue en ese plazo que solicita, ¿sí? Lo que sí se aconseja al ciudadano al momento de hacer el trámite de DNI, que aproveche y utilice la opción de DNI en tu celular, que es un aplicativo que se puso en marcha el año pasado para tener el DNI físico por un lado, que demora unos días en llegar y con este contexto demora más, y el DNI en tu celular que se digamos, se tiene en la billetera digital a través del aplicativo Mi Argentina, junto con la licencia de conducir y otra documentación personal. Eso, en 24 horas de efectuado el trámite, le llega un código de validación y lo tiene en el celular inmediatamente y es válido para utilizar en el país en todo tipo de trámites. ¿Y qué pasa con los DNI que han quedado en el registro civil? El caso de los DNI que quedan en el registro es por cuanto el correo no ha hecho, digamos, realizado las dos visitas de rigor al domicilio que el ciudadano ha denunciado al hacer el trámite, no lo ha encontrado y devuelve el documento a la oficina donde se ha tomado el trámite. Y quedan en guarda para que el ciudadano lo retire por un tiempo prudencial. Se puede. Hasta un año, si no, se devuelve a RENAPER para destruir. Pero en se ese pueden caso, ir a retirar. El ciudadano entonces puede solicitar por teléfono, llamando previamente a la oficina, consultar si efectivamente el DNI aún se encuentra ahí y concurrir a retirarlo.